Hola queridos amigos, bienvenidos a su canal Paraíso Koi, canal dedicado a la cría, reproducción y todo lo que es referente al mundo de la acuariofilia, ¿sí? Bueno, hace tiempo que no subo un video, ¿sí? Y pues nada, quería ver y mostrarles pues cómo están mis estanques para que pues tengan una idea más o menos de todo lo que ha pasado en todo este tiempo, ¿sí? Con mis alevines, con mis peces koi, y pues también estoy haciendo una recolección de pececitos ahorita, ¿sí? Ya que están un poco más grandes, vamos a pasarlos al estanque grande de peces koi. Y de igual manera voy a mostrarles los alevines como están. Bueno, ya son peces completos, ya son peces grandes. Sí, acompáñenme hasta el final del video. Bueno, primero que nada tenemos así nuestro estanque. Sí. Pareciera que el agua está negra, pero realmente no. Una buena, óptimas condiciones. Ya comieron los peces grandes. Y pues acá le bajé un poquito el agua para poder sacar algunos peces, y todavía hay más peces grandes. Bueno, quería mostrarles más o menos lo que tenía yo acá creciendo, ¿sí? Miren cómo han crecido estos peces koi. Miren este de acá, qué bonito. Miren cómo tiene la franja del medio, ¿sí? Es un pez muy, muy lindo. Tenemos este tomatito con blanco, que la rompe. Está súper bien. Y pues nada, están grandes. Este de acá es mi favorito. No sé, tiene unos colores tan llamativos. Naranja, negro, plateado, blanco. Súper hermoso. Entonces, voy a mostrarles cómo están estos pececitos. Para que vieran, bueno, estos son súper lindos, estos de acá. ¿Sí? Me falta todavía de sacar. Los tengo ahí. Vamos a ver si es que los puedo sacar de acá. Sí, porque están dándose vueltas por ahí y por allá, y pues si bien pueda los voy a sacar. Entonces vamos a ver un poco de lo que están ahorita. Holandas chiquitas ya, muy bonitas, adultas, sí. Vamos a ponerle dentro de la agüita. Miren qué bonita que está, sí. Tenemos koyos, sí, amarillos, igual ya grandes. Miren esa linda joroba que tiene. Tiene una joroba muy bonita y están pues súper bacanos. Tenemos moteaditos también, ¿sí? Tengo así, con la cama del medio, tipo doitsu, ¿sí? Koi doitsus. Bueno, acá hay doitsus que son más bonitas, ese no estaba tan bonito, pero igual, está grande. Ese también está muy bonito, es un color como amarillito, café, medio azulado, si lo ven. Es uno de mis favoritos. Este príncipe de acá, hermoso. Tenemos otro, este es un doitsu, ¿sí? Este es un doitsu muy bonito. Pueden ver las escamas, es hermoso, qué bello. Realmente, si te gustan los peces, pues eres una persona que disfruta mucho de la tranquilidad y la calma que esto te trae, ¿sí? Realmente muy satisfactorio ver cómo han crecido los peces. Miremos, este está muy bonito. Tenemos otra holandita, sí, muy bonita. Ya, sí, para los que dicen que, pues, que tal vez es muy agresivo, yo que sé, recuerden que mi contenido también es pues informativo, y no solamente es un blog, sino también tratar de mostrar cómo van los cambios y todo, sí. Entonces, bueno, quiero mostrarles los alevines pequeños. Ya voy a cogerlos de esa tina de allá, sí. Bueno, ahí están. Quiero mostrárselos, ¿sí? A los alevines. Pero ellos de la siguiente manera. Vamos a coger un poquito de agua nada más, ¿sí? Sí, de esta forma. Y vamos a darles la vuelta. Voy a pausar el video para poder hacer esta acción, ¿ya? Bueno, aquí están lo que son los koi alevines, ¿sí? Pueden ver, ya, grandes, están bastantísimos. Aquí es donde estaban ellos, ¿sí? Obviamente bastante, hay todavía mucho más. Esto apenas es una pequeña cantidad que saqué para mostrarles a ustedes. Como ven, hay unos más bonitos que otros. Igual hay que esperar que crezca un poquito más, a ver si muestran alguna especialidad o algo bonito, ¿sí? Como pueden ver, ahí están. Más adelante los vamos a separar, ya que estén mucho más grandes.
por el momento se quedan ahí, ¿sí? Entonces ahí está, pueden ver. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo ponemos ahí y lo devolvemos todo. Listo, queda limpiecito. Y pues nos estamos preparando para que el día de mañana vamos a pasar esta web totalmente limpia. Ya tiene su dimetileno. Tiene también sus burbujas de aire, ahí están, si las ven. Es el agua totalmente limpia, pero pues el día de mañana lo vamos a echar. Tiene sal también, sí. O sea, está el agua ya preparada. Entonces, pues nada, quería mostrarles los otros cois que tengo en la tina de allá. Este es el último pececito de los grandes, bueno, que han crecido, que va a ir al estanque grande, sí. Y se fue. No quiere salir ya. Y ahí sí, dentro de 6 meses van a estar súper grandes estos peces koi. Voy a mostrarle las otras camadas de peces juveniles que tengo, ¿sí? Entonces miren, ahí están. ¿Sí? Vamos a sacarlos para acá, para que los puedan ver. Ya están súper bonitos. Estos están un poquito ya más grandes. ¿Sí? Y están súper bien. Entonces quiero que vean, estos están mucho más grandes, sí, que los alevines. Miren nomás el cuerpo ya entero que tienen. Sí, tengo bastantes amarillos porque pues tengo un reproductor amarillo muy bueno. Ven qué lindos, hermosos, sí, medio plateado, medio amarillo, con puntitas amarillas. Y ¿sí ven? Muy bonitos las aletas, es muy hermoso, sí. Bueno, queridos amigos, espero que les haya gustado este pequeño video, ¿sí? Sobre una actualización de cómo está nuestro estanque. Recuerden suscribirse al canal, regalarme un like, un comentario positivo. Y también tenemos un grupo de WhatsApp que pueden unirse. Y pues ahí están diferentes personas que te podrán ayudar, asesorar y guiar de cualquier duda que tú tengas o cualquier proyecto que desees realizar sobre la acuariofilia. Me despido con un fuerte abrazo. Hasta un próximo episodio de Paraíso Koi. Bye.